Obtengamos algo de experiencia básica sobre cómo navegar a través de diferentes directorios en la línea de comandos. Haremos esto en un sistema Gentoo, pero realmente no importa en qué distribución de Linux lo hagamos, todas se comportarán igual. Actualmente estoy en el directorio tmp, que puedo ver al imprimir el directorio de trabajo usando el comando pwd. Puedo irme, por ejemplo, a barra usr barra local y me mostrará que ahora estoy en barra usr barra local. Pero una forma más furtiva de moverse o más poderosa, mejor dicho, es usar la infraestructura pushd y popd. De. de modo que puedo decir push de barra tmp y mostrará mi historial de directorios. Puedo hacer push de barra bot. Puedo hacer push de barra al directorio principal de todo el sistema. Y si escribo dirs, me muestra exactamente todos los lugares en los que he estado. Ahora, si hago pop de, estoy de vuelta en el directorio bot. Si hago pop de de nuevo, puedo ver que ahora estoy en TMP y puedo hacerlo otra vez hasta donde comencé. Es decir, hasta barra usr, barra local. Ahora lo hago una vez más. Y bueno, como comencé en barra usr, barra local, esto es correcto. La pila de directorios está vacía porque solo usé un simple CD para irme de temp. Esto es realmente todo lo que implica el uso de pushD y popD. Te ayuda a recordar dónde estabas y volver fácilmente al punto de partida.